Mueblerías Marbella, calidad desde 1978. Presenta. Mire, el frente frío número 32 que ingresará en las próximas horas no traerá mayores consecuencias al municipio de Cárdenas. Así lo señaló el director de Protección Civil Municipal, Humberto Lazo, quien dijo que los niveles de los ríos están por debajo de su nivel máximo. Al parecer tenemos la presencia ya de el frente frío número 32, que hará presencia de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional a partir del día de hoy, y el día de mañana lo tendremos en presencia aquí en el estado de Tabasco, y durante la tarde, noche. Por los niveles de velocidad que trae, no diríamos que no, y sobre todo porque los niveles de los ríos se encuentran bastante por debajo de su nivel de... Y aunque las velocidades de los vientos que se esperan son considerables, no hay más que tomar precauciones primarias. El frente frío número 32 es de los últimos que se esperan en la temporada. Bueno, hay que prever las precauciones y bueno, tendremos presencia de aires alrededor de 70 a 90 kilómetros por hora. Y bueno, oleaje de 2 a 3 metros de altura, ya sobre todo a las costas, prever con los habitantes de por allá, no salir a la navegación. Ya por ahí la Capitanía de Puerto ya debe estar haciendo sus anuncios, y alertando pues a los pobladores. Mueblerías Marbella, calidad desde 1978. Presentó.